El título de, del proyecto: eh, Shatai, asistente virtual inteligente. Autores: eh, el licenciado Moisés Alain Mayer Solano, eh, licenciado en Ciencias de la Computación y encargado del Departamento de Inteligencia Artificial y Vitata de la Universidad. Y pues esta servidora, Indira Saraí López Acosta, doctor en Medicina, gestora de cursos virtuales en el departamento de gestión e innovación pedagógica de la universidad antes de continuar eh, yo quisiera pues resaltar que en la era digital actual la inteligencia artificial se ha convertido en una fuerza transformadora en diversos sectores y la educación no es la excepción eh, su capacidad para innovar y adaptarse a diferentes contextos educativos la posiciona como una herramienta poderosa para mejorar la experiencia de aprendizaje y, y enseñanza. Eh, dentro de este panorama, la integración de chatbots impulsados por inteligencia artificial ha emergido como una solución revolucionaria, capaz de redefinir la forma en que se imparte y se recibe educación. A diferencia de las tecnologías tradicionales, los chatbots basados en IA no solo responden preguntas de manera automatizada, sino que entienden y procesan el lenguaje natural de forma avanzada permitiendo mantener conversaciones significativas, ofrecer retroalimentación personalizada y hasta simular debates académicos. Estas características los convierten en herramientas valiosas que pueden hacer la educación, sobre todo más interactiva, accesible y personalizada para los estudiantes. En el contexto de la enseñanza virtual de fisiopatología eh, general, que es donde está eh, basado verdad eh, este proyecto, el asistente, eh, en el programa de enfermería se han identificado desafíos eh, significativos en términos de interacción, personalización, eh, incluso disponibilidad, ¿verdad? En este caso de, de los facilitadores en la educación virtual acá en la universidad, pues eh, tenemos, eh, eh, llamamos, ¿verdad? En este caso, eh, participantes y facilitadores a los estudiantes y profesores. Al ser. Eh, en un modelo de educación virtual. Eh, los métodos tradicionales a menudo no logran ajustarse a las necesidades individuales, lo que puede re resultar en una comprensión eh, superficial de los conceptos y una menor autonomía en el aprendizaje. Eh, en estas respuestas eh, a esta eh, problemática, pues surge la necesidad de implementar un asistente virtual apoyado en inteligencia artificial para mejorar la interacción estudiante-contenido, sobre todo personalizar el aprendizaje. Aprendizaje que es muy importante y ofrecer recursos educativos complementarios en tiempo real. Ahora bien, en cuanto a la justificación y pertinencia, eh, el proyecto de, del asistente virtual inteligente ha sido concebido en coherencia con el modelo educativo por competencias centrado en el aprendizaje MECA de la Universidad Abierta para Adultos. Este modelo educativo basado en la educación virtual integra una visión integral, valga la redundancia, que combina la filosofía institucional con teorías pedagógicas y curriculares, orientando a la comunidad universitaria en el desarrollo de sus funciones académicas. La implementación de un asistente virtual inteligente en la asignatura de, de fisiopatología se justifica por su alineación con los principios del MECA, como ya explicaba, que prioriza el aprendizaje autónomo, personalizado e interactivo adaptado a las características de la educación a distancia el asistente virtual pues actúa como un recurso didáctico innovador facilitando la interacción sobre todo constante y retroalimentación inmediata promoviendo un entorno de aprendizaje en el que los, en que, en el que los participantes pues pueden explorar conceptos complejos de esta asignatura a su propio ritmo ¿verdad? De manera ya personalizada y con un eh, acceso a apoyo continuo. Desde una perspectiva pedagógica, el uso del asistente virtual pues se basa en enfoques constructivistas, los cuales eh, subrayan la construcción activa de, del conocimiento a través de la interacción con el entorno, y pues en este sentido, el asistente virtual eh, no solo proporciona eh, uh -huh. o le va a estar proporcionando estas respuestas adaptadas al nivel de entendimiento de cada estudiante, sino que también pues va a fomentar esa independencia, la confianza en la gestión del propio aprendizaje del participante, elementos claves eh, de, en este eh, modelo de MECA de la universidad. Eh, además, la teoría de la carga... Eh, pues va también a, a, a apoyar el uso, eh, en este caso, del asistente virtual, de la carga de, de, del facilitador, sobre todo, ¿verdad? Eh, facilitando esta dosificación de la información y la retroalimentación progresiva, lo cual es esencial en la comprensión de contenidos complejos de esta asignatura. Ahora, la pertinencia de este proyecto, pues, radica precisamente en que al ser desarrollado bajo el sistema de la educación virtual, y eh, apoyado en entornos eh, digitales, el asistente virtual, pues eh, responde a la necesidad de ofrecer estos medios didácticos, tecnológicos, que complementen la enseñanza y potencien la experiencia educativa en la universidad. Esto es particularmente relevante, pues eh, en el contexto de, de esta asignatura, donde la comprensión profunda de, de los procesos patológicos, ¿verdad?, pues requiere de un acompañamiento ya más personalizado y adaptativo. El asistente virtual inteligente al estar eh, pues disponible en cualquier momento y lugar es una de sus fortalezas, de sus ventajas, pues va a reforzar esta flexibilidad del aprendizaje, permitiendo a los participantes avanzar de manera autónoma y pues recibir ese apoyo en el momento oportuno, cuando lo necesite, ¿verdad? Lo cual es esencial para el éxito académico en un entorno virtual. Nos propusimos, ¿verdad? Objetivos... Eh, generales y específicos, en este caso los objetivos generales, eh, implementar un asistente virtual eh, para el mejoramiento de la interacción y la independencia del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de fisiopatología general en la carrera de enfermería en la UAPA. Y como objetivos específicos, pues, eficientizar la interacción y la independencia de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando un acceso más dinámico, personalizado y continuo al conocimiento, superando estas limitaciones de los enfoques tradicionales de enseñanza. Mejorar la comprensión de los conceptos abordados en la asignatura a través de la interacción con el asistente virtual. Y por último, reducir la carga docente a través de la integración de un asistente virtual, aportando respuestas más precisas a las preguntas frecuentes de los estudiantes de manera más... Interactiva. Ahora bien, en cuanto al proceso metodológico, ¿verdad? Eh, ya de, eh, para el desarrollo del asistente virtual, se realizó de manera estructurada. Como pueden observar acá, primeramente en esta imagen, se seleccionó eh, el modelo eh, de ChatGPT 3.5 Turbo de OpenAI por su avanzada capacidad de procesamiento de lenguaje natural que permite generar respuestas coherentes y contextualizadas en múltiples idiomas. El paso inicial fue entrenar eh, la red neuronal del modelo, recopilando eh, y organizando toda la información relevante eh, de la asignatura en documentos Word, como pueden observar, correspondientes a cada semana del programa académico de esta asignatura esta preparación detallada pues, permitió que el asistente virtual tuviera un conocimiento ya profundo y sobre todo contextualizado alineado con estos objetivos de aprendizaje y resultados de aprendizaje de, del programa de la asignatura como pueden observar acá es el curso están en presencia de un curso estándar en la plataforma moodle verdad de esta asignatura eh, ahí pueden ver eh, en la imagen a su derecha eh, el asistente, ¿verdad? Es una de las características eh, destacadas del mismo es su capacidad multilingüe. Eh, como pueden observar, pues tiene un icono de, de WhatsApp. Y pues, eh, o sea, el participante no solamente va a estar interactuando a través de la plataforma, sino que también puede hacerlo a través de WhatsApp. Y pues esta funcionalidad le permite eh, detectar el idioma, también eh, siendo multilingüe en que se formula eh, la pregunta, esta es otra de, de sus capacidades, y pues responder incluso en el mismo idioma, mejorando la accesibilidad para eh, estudiantes. Antes de diversos orígenes, sobre todo lingüísticos. Eh, esto es especialmente relevante en el contexto de la universidad, ya que cuenta con un grupo estudiantil diverso, tiene participantes en Estados Unidos, en Europa. Eh, el desempeño de, del chatbot, pues, eh, se evalúa de manera continua a través de interacciones con los estudiantes los datos recopilados se utilizan pues para ajustar y mejorar el algoritmo asegurando que el asistente virtual eh, no solo eh, mantenga su eficacia sino que también aprenda y, y se optimice con el tiempo, ¿verdad? Ofreciendo respuestas cada vez más precisas y útiles. Y pues este proceso de, de mejora continua es sobre todo fundamental para mantener la relevancia del mismo en el proceso educativo. Eh, como pueden observar acá en esta imagen, eh, además de todo esto, se implementó una versión para WhatsApp, ¿verdad? Ya yo eh, les explicaba. Y pues en esta imagen, eh, ya para completar eh, este desarrollo, pues se creó un dashboard o página web que va a facilitar eh, la configuración y gestión de la información generada a partir de las interacciones de, del chatbot con los estudiantes, ¿verdad? Y pues este panel de control... Eh, permite, lo que va a permitir a los, a los facilitadores es supervisar incluso estas actividades, estas interacciones del asistente con los participantes y pues eh, le va a permitir incluso realizar ajustes según sea necesario, pues evaluar eh, de acuerdo a estas interacciones y, y de estas preguntas más frecuentes que hacen los participantes, pues ya tener una idea el docente, eh, ¿verdad? De esos contenidos en los que tiene que quizás reforzar un poco más. Voy a colocarles este videíto de manera eh, rápida. Ok, era tindira. Ocho minutos, continúa. Sí. Permítanme colocarles este otro. Hola, quiero saber cuál es la programación de los encuentros virtuales. Moisés, los encuentros programados del curso son preparados por el facilitador. Estos puedes encontrarlos en la cuarta pestaña del curso llamada Cronograma de Encuentros Virtuales. Ya en esta parte acá, pues lo que van a estar eh, observando es ya la interacción en la página web. Bien, eh, ya por último eh, de acuerdo a, a los resultados eh, obtenidos eh, la implementación del asistente virtual inteligente en esta asignatura pues de la carrera eh, de enfermería de la universidad fue evaluada con un objetivo eh, de analizar su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, se aplicó una encuesta a los 35 estudiantes eh, que participaron en esta experiencia representando el 100% de la población estudiada para recolectar pues tanto eh, datos eh, cuantitativos como cualitativos sobre su interacción con el asistente. En cuanto a los resultados cuantitativos, pues destacamos eh, que, por ejemplo, 87.7 de los estudiantes consideró que el asistente virtual les ha facilitado el desarrollo de sus tareas y evaluaciones, lo cual re realmente demuestra eh, su utilidad como herramienta de acompañamiento académico. Eh, en el caso del 85.7, eh, valoró el asistente eh, como altamente eficiente en la entrega de respuestas y asistencia, lo que indica un alto grado de satisfacción también en su rendimiento. Y pues en cuanto a limitaciones, que era una de las preguntas que, que le incluíamos eh, en esta encuesta, el 92.9% de los... Estudiantes reportó no haber encontrado ninguna limitación significativa en el uso del asistente virtual, sugiriendo una experiencia positiva en términos de accesibilidad y efectividad. Y pues eh, en este caso ya todos los participantes para un 100%, en el caso de si recomendaban eh, el asistente eh, o no, ¿verdad? Pues estuvieron eh, afirmando que, que sí, destacando la calidad de la experiencia de, de aprendizaje, el fácil acceso. Se encuentra ahí en la plataforma Moodle, lo tienen, ¿verdad? Ahí a, a su disposición. Y pues en la mejora también en la comprensión de conceptos. Eh, ya por otro lado, eh, en los resultados cualitativos, ya complementando y reforzando esta percepción positiva pues se recogieron testimonios que evidencian mejoras, sobre todo en la independencia, la comprensión de conceptos complejos. Por ejemplo, el participante número 4 eh, expresaba que el asistente virtual eh, ha hecho ¿verdad? Eh, que sea su aprendizaje más fácil, que, pueda, que él pueda ser más independiente y que le gusta poder acceder a la información de manera más rápida. Y el participante 21... Eh, el asistente virtual pues, responde de manera rápida, expresa las preguntas que le hago y es muy eh, directo en los conceptos. Me parece genial. El participante 30 me ha ayudado mucho en temas eh, complicados de la asignatura, que me da explicaciones, ¿verdad? Y me permite pues, repasar el contenido cuando, cuando lo desee. Eh, ya eh, finalizando, quisiera pues, compartir ¿verdad? Eh, esta frase de que la inteligencia artificial no es. Eh, una enemiga que llegó a desplazarnos de los empleos es la amiga que viene a ayudarnos a ser más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira, por la presentación. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas. Profesor Modaldo, adelante. Sí, buenos días. Muy, muy interesante su presentación. Déjeme ver si quedó claro. Eh, ustedes están usando ChatGPT. Eh, como LLM, como LLM, o sea que no lo especializaron y lo convirtieron en un SLM, sino que no lo convirtieron en un, en un profesor para esta asignatura, sino que lo usaron a nivel LLM. Esa es la primera pregunta. Sí, así es. O sea, el asistente virtual fue desarrollado. Eh, este proyecto, ¿verdad? Para, para iniciar y respondiendo a su pregunta, es en colaboración, ¿verdad?, entre el Departamento de Inteligencia Artificial, que el encargado es el otro autor, como yo decía, Moisés, y el Departamento de Gestión e Innovación Pedagógica. Eh, eh, fue desarrollado en el lenguaje de programación Python, eh, utilizando el API del Chat GPT 3.5 Turbo de OpenAI. Entonces, eh, Así fue como, como se desarrolló, pues, eh, en esta, esta versión. Sí, hay, es interesante. Sí, hubiera sido interesante verlo convertido a un... Eh, porque los modelos sí. lingüísticos enormes son interesantes, pero abarcan demasiados tópicos que no tienen por qué porque ver aquí. Lo mejor es convertirlo en un modelo lingü lingüístico pequeño, un SLM, para que sea todavía mucho más eficiente. Ahora, otra pregunta. A, a nivel del tablero de control, ¿qué otras... Eh, eh, metas tienen? ¿Qué otros objetivos tienen a corto plazo? ¿Qué piensan hacer con ese valor de control? Como, por ejemplo, este, medir con otras variables diferentes eh, el desempeño y el rendimiento de los estudiantes. Eh, bueno, déjenme, eh, perdón, Indira. Eh, bueno, esta, eh, buenos días, eh, les habla el, el coautor del trabajo. Eh, a ver. En sí, eh, si adaptamos, o sea, estamos consumiendo el API, pero no de manera general, sino basado en la información que se le pasa al chat, él va, o sea, a cotar a responder en base a él, por lo que realmente sí va a ser más pequeño, ¿no? No va a ser tan amplio. La búsqueda de la información va a ser según el programa de clases, que es la información que, que la profesora Indira eh, compartió al inicio. Eh, donde está estructurado en documentos Word, él lee a partir de los documentos Word toda la información, aprende a partir de aquí y a partir de esa información solamente que responde. Si hay alguna información fuera del contenido que se le pasa, entonces es lo que sugiere es que no tiene esa información, que puede hablar con un facilitador y entonces le transfiere el, el chat eh, contextualizado al facilitador. Al facilitador le llega un mensaje vía WhatsApp entonces ya el facilitador sabe que se tiene que poner en contacto con ese estudiante porque hay información que el chat no está manejando y que, y que él puede solventar eh, entonces el, el dashboard eh, en sí es eh, se divide en dos partes una que es como tal para el facilitador donde el facilitador puede eh, a través del dashboard ver eh, toda la información de las iteraciones de los estudiantes con el chat puede hacer análisis eh, de las preguntas más frecuentes, etcétera, y hay otra parte que es administrativa, que tiene que ver con toda lo que es configuración del chat, porque el chat se puede configurar a través del dashboard para cualquier asignatura o cualquier otro proceso que se pueda utilizar en, en la universidad. Sí, claro, así es, este, muy interesante, eh, en, el, en la parte de, de, de WhatsApp, de su del, del, del dashboard. Este, ¿Han pensado ustedes hacer algún tipo de análisis, sentimientos? No, no, de, de momento no, de momento no. Bien, muchas gracias. Perfecto. Rodrigo, adelante. Gracias, Fernando. Eh, muchas gracias a los profesores. Eh, eh, sí, muy interesante igual la presentación. Mi pregunta, ¿cuál está asociada? Bueno, yo creo que vemos este es un, un ejemplo muy claro del potencial que tienen las herramientas de IA generativa, justamente en espacios específicos eh, y de ayuda, efectivamente, a, en este caso particular, a nuestros estudiantes. Más todavía, ¿cierto? Una institución que entiendo yo tiene esta visión de ser eh, bien, bien tecnológica, de, de estudio, ¿cierto?, online y todo eso y ahora en lo específico eh, entiendo igual el, lo que significa también el desarrollo de chatbot inteligente entiendo muy bien lo explicó muy bien profesora respecto de cómo alimentaron siento, la base de conocimientos que utilizaron y mi pregunta es un poquito más específica respecto del proceso tal vez no sé si de retramientos o justamente de, de la seguridad respecto de la información que está recibiendo el, o sea que están recibiendo cierto en base a las consultas de parte de los estudiantes es decir sabemos que hoy día a veces Pudiesen los LLM, ¿cierto?, generar alucinación y otras cosas así. Ahora, yo entendería que si le entregamos una base de conocimiento muy buena y acotamos efectivamente todo esto, eso debiese disminuirse, pero no, yo no sé si hay un proceso así paralelo de, de análisis, digamos, de cómo vamos contrastando que en el fondo, efectivamente, la información que están recibiendo nuestros estudiantes, ya sea en específico respecto de la asignatura, como lo vi, respecto, ¿cierto?, a una pregunta, ¿cierto?, por algún concepto, y las otras asociadas a. Ah, bueno, oye, ¿dónde veo mis notas o cómo sé esto? ¿Cierto que ya es lo más, más interno? Si nos pueden comentar algo al respecto. Esta es, y es una ventaja eh, fundamental que tiene el asistente, y es que eh, la información se, se recoge por el programa de clases. O sea que la pregunta que le hace el participante sobre la asignatura, y es muy importante también decir que, por ejemplo, ya solo no está en grado el asistente, ya hoy se está implementando también en posgrado eh, en una asignatura eh, metodología de la investigación que es... Eh, eh, para, es común para otras eh, maestrías, ¿verdad? Y está incluido también recientemente, ya lo estuvimos eh, implementando acá, vamos entonces a evaluar este proceso, eh, pero eh, es eh, importante decir que el estudiante, eh, ya centrándonos acá en esta asignatura, eh, pues eh, no necesita de crear un PROM eh, súper, eh, ¿verdad? Como el ChatGPT. Simplemente, pues hace una pregunta porque ya está diseñado por el programa de clase. O sea, el contenido y lo que él necesita saber está ahí, no tiene más. Simplemente lo que debe de conocer por semana, que es cómo como se desarrolló. Además de esto, como mencionaba anteriormente, en el dashboard hay un apartado que es eh, la parte donde se generan los informes, que nos permiten entonces a los profesores evaluar cuáles son las preguntas más frecuentes. Eh, revisar las respuestas y, y tener eh, más o menos una idea de cómo va funcionando el chat por si hay que hacer algún ajuste porque realmente al final es una Inteligencia artificial que lo que procesa es lenguaje natural realmente no hay un razonamiento y entonces sí sí se le va dando seguimiento y se va mejorando poco a poco